to live just sitting putter. Life's candy and the sun's a ball of butter. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march, my heart's a drummer. Don't bring around a cloud to rain on my parade. Canta bien. Venga, que sí, canta bien, claro que canta bien. Canta muy bien. I guess I didn't make it. Get ready for me, love, cause I'm a comer. I simply gotta march my heart to drama. Nobody, no, nobody is gonna rain on my parade. Me ha encantado que ha terminado de cantar y ha hecho así. Me ha encantado, o sea, pero mira, he animado a Rosario y también se ha dado la vuelta. Mira, a los final, cuatro para ti. Realmente tienes una voz maravillosa. La canción, desde luego que es difícil, pero difícil, te lo has buscado difícil, ¿eh? Mira, estamos aquí los cuatro dados las vueltas por ese pedazo de voz que tienes y por lo bien que lo has hecho. Así que enhorabuena. ¿Cómo te llamas? Victoria. ¡Victoria con la V de la voz! ¡Con la V de la voz! ¡Victoria, vamos! Sí. Oye, Victoria, ¿estás contenta? Nos hemos dado la vuelta a los cuatro. Hemos caído rendido. De verdad que has estado impoluta, ¿eh? Pero de verdad que muy valiente por tu parte, ¿eh? Victoria, de verdad. Boquerona. Te puedo hacer una pregunta, perdona que te interrumpa. Nada, Marisa. Por favor. Esta canción es un musical, ¿no? De algo. Sí. ¿Y en qué estilo tú te envuelves mejor? Pues, no sé, en plan... A mí me gusta mucho cantar musical, pero también canto clásico. ¿También clásico? O sea, hablas de lírico también y por ejemplo, algún estilo R&B o cosas de este estilo, canciones en inglés, más americanas, un poco más pop. Sí, no, también. Pero pop mucho no me gusta. No te gusta mucho. No le gusta a ella, ¿eh? Todos nos hemos dado la vuelta, pero vamos, yo sería el hombre más feliz del mundo. Hoy día, si tú te vinieses a mi equipo, te lo digo en serio, las cosas como son. Yo creo que este programa... Ahí va Melendi. Vocal... Ahí va. Bueno, yo le voy a decir lo que se realmente... Se va a poner ahí y... Pero bueno... No. Yo le voy a decir lo que pienso. Yo creo que este programa te debe servir para encontrarte, encontrar tu estilo, si te quieres dedicar a la música y encontrar qué es lo que quieres hacer o qué rama quieres tomar. Yo te ofrezco la libertad de que poco a poco podamos descubrir eso. Eso a lo que tú quieres... Tú te quieres dedicar a la música, digo yo. ¿Puedo hablar, por fin? ¿Te quieres dedicar a la música? ¿O no? ¿Tú, por ejemplo, te ves cantando el tema de New York de Alicia Keys? New York... Na, cántala tú, por favor. No, que cante... Joder, que cante tú, la que... de... This girl is on fire. Por ejemplo. Ese tipo de canciones, por ejemplo. ¿Las conoces? Sí, sí. Esa sí. Claro, ese tipo de canciones... Por ejemplo, mi equipo, esa está. ¿Entiendes? Esa la pongo yo también. En ese tipo de canciones tú vas a estar muy cómoda porque tienes una voz maravillosa, súper especial. Y yo, de verdad, dame la oportunidad de que te dé mi punto de vista. Vente conmigo, que creo que vas a conseguir llegar muy lejos si bueno, estás conmigo. Bueno, ya, tengo bueno, una ya, intuición. Te estáis poniendo súper difícil. Tengo favor, una intuición, no tengo no una intuición muy grande contigo. Muy grande. Victoria, mira, yo creo que lo más importante es tener personalidad. Y yo creo que tú has demostrado aquí que tienes muchísima, porque al elegir esta canción has demostrado que tienes... La valentía, por supuesto, y la personalidad. Yo creo que cada artista tiene que encontrar un poco su camino, ¿no? Donde verdaderamente se pueda volcar toda su esencia. ¿Tú ya tenías pensado con quién te quieres ir o no? Ella... ¿Eso qué quiere decir? Ella se deja querer.
Por favor, no presionéis a Victoria. Dejadla que Victoria, ella... pues elígenos a alguno de Victoria. Nosotros, que estamos nerviosos. El que tú quieras, el que tú quieras, Victoria. El que tú consideres y ya está. Yo te voy a ayudar. Que sea lo que Dios quiera. Pues... El primero que se dio la vuelta, por ejemplo... ¡Ahí! ¡Ahí! Me voy con David. ¡Bien! ¡Qué bien! ¡Bien! Hay que bloquear. Hay que bloquear. David, hay que bloquear. Es tremendo. Mira, te presento a Málaga Woman. Enhorabuena. ¿Qué tal? Lo has hecho increíble. Sí, enhorabuena. Qué alto. Sí, lo has hecho muy bien. Muy bien. Tienes la suerte de que el equipo de David estaba esa canción. Oye, es verdad que estaba esa canción. Lo que sí me tienes que hacer es una lista de las canciones que te gustan, ¿vale? Para poder empezar ya a trabajar, ¿vale? Vale. Que te va a ir muy bien, por favor. ¡Un aplauso! ¡Madre mía!